Entonces, ¿debo empezar diseñando el logo? Desde cero, Alpay, desde cero. Nos mostrarás lo talentoso que eres. Sí, seguro, pero necesitamos tiempo. Eso es lo que no tenemos. Hay que empezar a trabajar ahora. ¿Quién será el representante del cliente? Yasemin, por supuesto. Bora. Sí. Sebji, ¿podemos tener una reunión? Bora, Sebji, ¿podemos tener una reunión? Qué insoportable. No voy a hacer esto, no cuenten conmigo. ¿Pero de qué estás hablando, Yasemin? ¿Qué estás diciendo? Dijiste que eras una fanática de los proyectos nuevos. ¿Qué te hizo cambiar de idea? No me gustó el presidente de la compañía. Bien, si tú lo dices. ¿Me vas a decir qué te está pasando? No es nada, Sergi. No, no te creo. Estoy segura que hay algo. Estabas tan interesada. Perdí interés en esto. No quiero este proyecto. Tengo el de las papas fritas. Querida, el proyecto de Airships no te tomará mucho tiempo. Tú conocías al señor Valdar, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero no me gustó. Es todo. ¿Podemos cerrar este tema? Ruya, ¿puedes venir? No quiere trabajar con la familia Valdar. Sé cuál es el verdadero problema. No sé de qué me hablas. Conozco muy bien a Yasemin. Niña consentida. ¿Me vas a decir cuál es tu problema? Los encargados de Airships están aquí. ¿Bienvenidos? Hola. Bienvenido, señor Metin. Gracias. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien. Hola. ¿Dónde está la señora Yasemin? Gracias. Espero que esta vez no esté bromeando. Por favor, señor Metin. No seríamos capaces de engañarlo. Señor Metin. Finalmente, finalmente. Bienvenido. Gracias. Te buscamos mucho. Contactamos a cada agencia para ver si trabajabas ahí. Como último recurso, los amenacé y les dije que no trabajaríamos con ellos si no te encontraban. ¿Cómo puedo ver te encontraron, no? Estaba en el extranjero. Recién regresé. Supongo que empezaremos por deshacernos de toda esta basura. Espere un momento. No puede llamar así al trabajo de mi colega. Es porque no les informé correctamente. Son todos muy hábiles. No pueden encontrar mejores agentes en el mundo de la publicidad. Entonces sabrán complacernos. Oh, por supuesto, sin ninguna duda. ¡Comencemos! ¿Sabash? ¿Aló, Chichek? El chef te pasará a buscar a la facultad. Yo no podré ir. Ah. Pero irás a casa en la noche, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Bueno, yo... quiero que me ayudes con unas preguntas de inglés. Ah, bueno, puede que llegue tarde. No importa, esperaré. Podemos estudiar por la mañana, así no me espera. No, está bien, no me molesta esperar. Perfecto, nos vemos. Dame un lápiz. Ella es la tía Nuris, 49 años, dueña de casa. Dice algo como, yo como Airships mientras veo mi telenovela. Él es Ivo, 35 años, es albañil. Canta una canción parecida a Soy albañil y como Airships. Este es el tío Selim, tiene 67 años, es jubilado. Dice algo como, ¿cómo deseo que Airships hubiera existido cuando era más joven? Mis colegas inventarán textos más interesantes, solo digo esto para dar ejemplos. Mire, señor Metin. Esto no es algo nuevo, pero el enfoque es correcto. Alcanzaremos el 80% de este país, que implica a quienes tratan de economizar y tienen el derecho de comer una rica papa frita Airships. Esta sí es Yasemin Ustun.
Muchas gracias, señor. Señor Bora, por favor tenga el contrato listo y envíelo. Lo firmaremos mañana. Soy tu admirador, Jasmine. No hice todo sola. Somos un equipo. Eres muy leal a tu gente también, Jasmine. Bien hecho. Que tengan un buen día. ¿Cuándo preparaste esta presentación? Trabajamos ayer a última hora. ¿En serio? ¿Por qué siento que nos engañan? Es la verdad. La señora Jasmine nos dijo cómo hacerlo. Deja de preocuparte. Ella dijo que lo hicimos juntos. No le des más vueltas. ¿A qué se refirió con mi equipo? ¿Desde cuándo estoy en su equipo? Oye, si levantas la voz van a despedirte. Es mejor que lo aceptes. Ella sabe lo que hace. A partir de ahora, todo lo que dice tiene que hacerse. Que tenga un buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós. Que tenga un buen día. Hasta adiós, luego, Jasmine. Que les vaya bien. Eres increíble, Jasmine. Naciste para esto. Eres maravillosa. Bora, estamos salvados, ¿te das cuenta? Sí. Pero esta vez estamos en manos de Jasmine. ¿Qué quieres decir? Te dije que sabía cuál era su problema. ¿Cuál es? Ella quiere ser la que manda y decide. Jasmine no solo quiere ser socia de cada proyecto, sino que también quiere ser accionista de la compañía. Es por eso que no quiere trabajar en el proyecto de Baldar. ¿Ser accionista de XL? De ninguna manera. Ya verás.